¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben, en este canal nos gustan mucho las motocicletas y hoy voy a hablar de esta belleza, la Suzuki GZ150, y quiero explicarles cómo me siento y cómo funciona la moto después de 6 años y medio de uso. Creo que si tú te quieres involucrar en las motocicletas y específicamente en motos de crucero, esta como entrada es una opción increíble. Como les digo, yo llevo 6 años usándola y la moto me ha funcionado a la perfección. Obviamente le he hecho sus servicios cuando les toca. A esta motocicleta, de acuerdo a la marca, según Suzuki, le toca cada 4000 kilómetros. Tienes que hacerle cambio de aceite, revisión de frenos y algunas otras cosillas que necesita la motocicleta para que todo funcione bien, para que vaya seguro en el camino. Y a rasgos generales, como les digo, esta motocicleta, para empezar en el mundo tan maravilloso que es el motociclismo, es una opción increíble. Hablando del motor, es un motor de 150 centímetros cúbicos. Sinceramente no es mucho poder ni tiene mucho torque, pero si vas viajando tú solo puedes alcanzar velocidades de 80 a 110 kilómetros por hora, entonces yo creo que es más que suficiente. En lo personal, a mí no me gusta mucho correr, así que yo soy de las personas que va disfrutando el paisaje y todo, entonces esta moto me ha funcionado perfectamente. He hecho viajes en el pasado de 150 a 250 kilómetros en un día y es extremadamente cómoda. Incluso el asiento es bajo, si tú eres una persona de no mucha estatura no tienes ningún problema, vas muy cómodo y te sientes seguro ya que puedes plantar bien tus pies en el suelo. El manillar puede observarse un poquito alto, de hecho yo lo modifiqué así porque soy una persona ligeramente alta, mido 1.80, entonces a mí así a esta altura me sienta muy bien, no lo siento ni muy alto ni muy bajo, voy de maravilla así en la carretera, entonces a mí me funciona bien. Otra cosa que me gusta mucho de la moto es que los servicios y el mantenimiento es extremadamente barato. El servicio de cada 4000 kilómetros cuando le toca cambio de aceite y todo lo que les mencioné cuesta aproximadamente unos $18, entonces vaya, es casi un regalo, podría decirse, porque hay otras motocicletas de gran cilindrada que requieren un mantenimiento un poco más complejo y obviamente más caro. Otra cosa, y es una lástima, ya que justamente hace una semana aproximadamente entré a la página del dealer de Suzuki y esta moto, la GZ150, ya no la produce la marca, lo cual significa que en unos cuantos años estos modelos se van a cotizar muchísimo. Esta motocicleta en específico es modelo 2013 y de hecho fue el único año que Suzuki la sacó con estas flamas, que en lo personal a mí me encanta cómo se ve, le da un look muy, muy rudo, muy agresivo a la motocicleta. Y bueno, quiero seguir hablando un poco más del motor. Como les digo, es de 150 centímetros cúbicos, enfriado por aire. Yo lo he usado aproximadamente 1 hora y media, 2 horas sin parar. Siendo un motor pequeño, pues tienes que dejarlo descansar un poco, pero tiene esas pequeñas ranuras que pueden ver por aquí y el aire le entra de una forma increíble cuando vas en la carretera y se enfría muy rápido. El motor se mantiene muy fresco y algo increíble de esta motocicleta es el rendimiento que te da por litro de combustible. Si estás a nivel del mar y tienes el tanque lleno, este tanque es de 11 litros y te da aproximadamente 39 kilómetros por litro. Lo voy a repetir, 39 kilómetros por litro. Otra de las cosas que me impresionó mucho la motocicleta es que el faro principal se lo cambié hace un año tal vez, o sea, me duró 5 años el faro de agencia. Las direccionales y el faro de stop siguen siendo los mismos focos desde que la compré, así que imagínense, calidad Suzuki increíble. Creo que el foco que alumbra la placa sí se lo llegué a cambiar en algún momento, pero les digo, todo ha sido de maravilla con esta motocicleta, servicios baratos, gasolina barata. Y bueno amigos, ya que estuvimos hablando un poquito de la moto, rasgos generales, definitivamente la mejor forma de probar esta muñeca es saliendo a la carretera, así que vamos a darle. Bueno, locochones, ahora sí estamos listos para salir a probar a esta muñeca a la carretera. Como les he mencionado muchas veces en este video, la verdad la motocicleta tiene el poder necesario para que si estás viajando tú solo, llegues a cualquier lugar. La verdad yo he hecho viajes en un día de 200, 250 kilómetros y he llegado sin ningún problema. Me gusta mucho porque en caminos abiertos, como este que están viendo, la moto es muy ágil y muy ligera. Yo creo que este último punto es muy importante, ya que si tú no tienes mucha pericia o mucha habilidad manejando motos, te vas a sentir muy seguro con esta.
Y pues bueno, ya que estamos viendo este paisaje increíble, amigos, quiero recordarles que por favor, siempre que se suban a la moto, así vayan a la tienda de la esquina o vayan a hacer un viaje corto dentro de la ciudad, siempre vístanse correctamente, usen casco, por supuesto, botas, guantes, chamarras, ya que nosotros somos la carrocería en la moto y pues hay que evitar cualquier accidente desagradable. Y pues sí, amigos, en las imágenes ustedes están viendo el desempeño de la moto. La verdad es que cuando vas en una carretera grande, de alta velocidad, la suspensión trabaja muy bien, absorbe perfectamente todas las imperfecciones que hay en el camino. Y algo que me gusta mucho también es que la tecnología del motor es de inyección electrónica. Entonces, pues, después de una hora de uso, más o menos el motor tiene una temperatura muy estable y el torque funciona de maravilla. Algo también que me impresionó bastante de la moto es que varias veces la he metido a caminos off-road, como los que están viendo, y la moto no ha tenido ningún problema. Este que están viendo ahora mismo es un camino de alta montaña aquí en México, que ronda los 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, y la moto va de maravilla. Y pues sí, ustedes lo están viendo en las imágenes, la motocicleta es todo un maquinón, la verdad. Espero que con este video locochones se animen y los haya motivado a adquirir una motocicleta, ya sea esta u otra que ustedes tengan en mente. Andar en moto es una experiencia increíble, conoces gente increíble, lugares increíbles. Entonces no duden en tener una, será una muy buena inversión en su vida. Y pues bueno, locochones, dicho todo esto, espero que hayan disfrutado el video, por supuesto. No olviden suscribirse al canal para más contenido locochón de aventura, culturas y viajes. Y nos vemos en la próxima aventura.